Y tenemos en conexión a alguien que conoce directamente el zarpazo de la banda terrorista, Carlos Casañ, que pertenece a la Asociación Fundación Broseta y hermano de José Edmundo Casañ, asesinado por ETA en Valencia hace ya algunos años. Don Carlos, buenas noches, buena nit. Buena nit, Luis. Vamos a ver, ¿ves un cambio en estas palabras de Otegi? ¿Es un paso, como dice bueno, parte de los aliados políticos? ¿Mejor que aquello de que aquello que dijo de que produjeron más dolor que el necesario, que es el último capítulo de los episodios de Otegi? ¿Ves una evolución, como dicen algunos? No, la verdad es que no existe ningún tipo de evolución. Es otro brindis más al sol, como el que se mantuvo en ese, o se escenificó, mejor dicho, con la teórica entrega de todas las armas, que fue otro brindis al sol. Pero me ha gustado mucho ver el reportaje que habéis puesto antes de mi intervención, porque Urrusolo Sistiaga fue uno de los dos asesinos de mi hermano a hablar de que había que ir directamente a las bases. No sé a qué bases se refiere, pero la verdad es que las víctimas siguen estando ahí. Bueno, las víctimas ya no están, los familiares somos los que seguimos estando, y el jefe de los asesinos y representante ahora en el Parlamento, como es Bildu, el asesino Otegi, está llevando, junto con el Partido Socialista Obrero Español, los designios de este país, no sé hacia dónde. Y, Carlos, en ese sentido, ¿entiendes el aplauso o la complicidad de cierta izquierda respecto a esta evolución que alguien ve en las palabras de Otegi? Bueno, no lo entiendo de los que dicen llamarse constitucionalistas, porque lo único que están promoviendo es la aprobación de unos presupuestos a cambio del blanqueo de estos asesinos. Menos palabras y brindis al sol y más a ayudar a esclarecer los más de 300 atentados que han sufrido muchísimas personas, las casi 1000 víctimas, y que todavía no saben quién han sido sus autores. Más devolver el resto de armas que seguramente tendrán escondidas, ellos saben dónde. Y lo que más me preocupa es que las personas, y sobre todo los constitucionalistas, que no aprendan de su pasado, estén en riesgo de que se vuelva a suceder. Y ojalá no pase eso. Carlos Casañ, como siempre, amigo, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias.